Muy. ¡Ay! ¿Cómo tengo la garganta? Muy buenos días, mis cositas. Bueno, pues hoy es lunes y ya estoy en mi rutina normal de toda la vida de Dios: el lavar, el planchar y de todas. Así que ya he terminado mi cama. Voy a recoger la ropa que he traído de mi viaje, que me lleva mucha ropa para lo poco que me he puesto, la verdad. Pero como no estaba el tiempo un poco chungo, pues tengo la garganta, mira cómo tengo la garganta. Y es de poder meterme los piececitos en el agua, que estaba bastante fría. Y a mí enseguida se me agarra la garganta. Es un poco como garraspera, que no es dolor, es irritación. Y bueno, pues voy a lavar. A ver, lavado, cualquiera lavado hoy, pero bueno, de cuatro, creo que de 2 a 3, está una un poquito más barata. Y como solamente le voy a dar un enjuagado, porque la ropa está limpia, solamente me lo he puesto una vez y no he sudado, porque tampoco es que ya haya hecho calor. Entonces, bueno, pues seguía se lava. También voy a lavar unas cositas que compré. Os voy a enseñar unas cositas que compré en el viaje. Mira, me compré este pijama. Compré este pijama muy mono, así con tirantitas, que me costó 7 euros. No lo veo más. Pantaloncito largo. ¿Eh? Aquí pone 8, pero a mí me costó 7. Mira, no sé. Bueno, esto lo voy a lavar también. Eso lo voy a lavar, lo voy a dejar ahí dejando ahí. Lo que vaya a lavar, lo que os vaya a guardar, lo dejo. Me tuve que comprar. ¿Qué jaleo? ¿Qué jaleo tuve con la bolsa? Porque la maleta, que alguna no es una maleta chica, pero tampoco grande, es medianita. Y bueno, pues ya iba todas las cosas perfectas. Pero para acá. Y tampoco que comprara mucho. Bueno, voy a enseñar otra cosa que me compré antes de ir con la ropa. Mira, me compré. Mira, me compré estos zapatos. Que vaya a comprar más buena me hemos hecho. Son súper cómodos, muy cómodos. Yo ayer lo tuve todo el día puesto, anduve para arriba, anduve para abajo. Esto así tipo sueco. No se mueven para nada, te sujeta muy bien el pie. Y 12,50. Digo, por 12,50, digo, yo me lo voy a comprar. Y ya está. Y verdad que es una de las compras mejores que he hecho. Y luego otra cosa que me compré fue un bolso. Mira, me compré también este bolso. Esto de Racia. Está muy bien, grandecito. Tiene aquí un bolsillito. Tiene poco bolsillito para lo que yo suelo utilizar. Que yo suelo utilizar bastantes bolsillitos. Pero bueno, porque cojo de estos bolsos que tengo así pequeñitos, meto ahí y los meto ahí directamente. Y así ya, ¿eh? Pero mira. Aquí tengo un bolso, así para el día a día. Lo que sí voy a hacer va a ser que de aquí quizá me coja un poco de, para que se quede así. ¿Ves? Le voy a coger aquí unas puntaditas para que se quede esto más. Pues no sé, me da la sensación de que se va a romper. Pero bueno, a lo mejor es así. A lo mejor es así. Bueno, está muy bien. Pero no me costó, bueno, costó, creo que fueron 15 euros. 15 euros y medio me creo que me costó. Tiene cremallera. ¿Veis? Que bueno, pues que me sirve, por ejemplo, para si voy a la playa, porque voy a ir a otro viaje, voy a ir a otro viaje a Portugal, a Peniche. O a Peniche, a Peniche. Y bueno, pues como también estamos al lado de la playa, me llevaré la toalla por si acaso, nunca se sabe, aunque yo no soy de playa. Pero bueno, como voy con unas amigas, me llevaré la toalla por si acaso. Bueno, pues eso ha sido las compras que hice, no hice más, no hice más compras. Así que ahora voy a recoger la ropa, por ejemplo, esta ropa que tengo aquí, que no me la he llegado a poner. Y bueno, también compré las bolsas estas al aire, que ya, bueno, ya sea, porque no me cabían en la maleta, digo, a ver si así achuchando me cabe, pues ni aún así me cabía, que jaleo tuve con la maleta. Mi compañera de habitación y mi amiga,
que decía que es algo traía. Tengo cosas que no me he llegado a poner, o me he puesto muy poco, o tampoco es cuestión de lavar. Y no huele, huele a mí, huele a mí. Así que voy a recoger todas estas cositas que tampoco se han arrugado tanto. Y dice, uy, se te va a arrugar mucho, se te va a arrugar mucho. Pues no, no. No se han arrugado tanto. De esta manera lo pongo ahí, si me lo, cuando me lo vaya a poner, pues lo voy arrugando. Mira la chaqueta esta, que estaba oprimido, pasa que se ha ido saliendo, que se haya. Hombre, se arruga un poco, ¿no? Pero que puede pasar. Yo la pongo aquí y ya está. ¿Eh? Pues hala. Cazadora vaquera. Bien. De momento no lo voy a planchar, de momento lo voy a dejar así. Si caso veo, cuando lo vaya a utilizar, la plancho. Este vestido sí lo voy a lavar. Vamos a dejar para lavarlo. Esta chaqueta tampoco me la he llegado a poner. Este pantalón tampoco me lo llego a poner. Bueno, os lo he dicho, lo mismo. Cuando lo vaya a utilizar, lo plancho. A ver si así, mientras tanto, se me va quitando las arrugas. Ahora, porque es que luego en el armario también se arrugan, ¿eh? En el armario también se arrugan. Bueno, ahí este pantalón. Tampoco me la he llegado a poner. Ya, ahí está con la etiqueta todavía. Esto también lo voy a poner aquí. Esto lo estrenaré cuando vaya a Peniche. Ay. Aquí tengo otra bolsa. Este pantalón sí que bueno, tampoco lo he estrenado, también me lo llevé para estrenar y tampoco lo he estrenado. Esto sí ha salido. Bueno, otra cosa que me compré que no lo he enseñado antes es esta camisa. Mirad, esta camisa. Es con este color verde que no tenía ninguna. Y esta camisa también me ha costado. A ver. A 9,99, o sea, 10 euros. Está la ropa más o menos como está aquí en mi pueblo, No está ni más barata ni más cara, está igual. Bueno, esto lo voy a lavar.
Bueno, pues ya he recogido la maleta, la tengo ahí para subirla arriba. He metido ropa en la lavadora, pero no se me ha llenado, porque hay de color y blanco, así que no sé qué hace. No sé. Lo voy a dejar porque no se puede gastar mucha agua. Así que venga, voy a ver si recojo un poquito, voy a fregar la casa y ya os contaré. Muy buenos días, mis cositas. Bueno, muy buenas tardes ya. Mira, estoy haciendo natilla. Iba a ir a comprar hoy, hoy es miércoles. Iba a ir a comprar, pero bueno, me he levantado un poco tarde y la verdad es que no me apetecía mucho ir a comprar. No me apetecía mucho de ir a comprar, me duele la rodilla, aunque hoy la tengo un poquito mejor. Después del viaje, la rodilla, que no sé qué me pasaba. No era un dolor como tal, pero sí que es verdad que cuando andaba o subía las escaleras notaba como una opresión. Y es que seguramente lo tendría un poquito inflamado de andar. He andado mucho y yo creo que ha sido por andar, ¿eh? No sé. El caso es que como si tuviera como algo dentro de las articulaciones que me impedía doblar la pierna. Entonces, pues la verdad es que ayer no hice, ayer como lo hice todo el lunes fregué y arreglé la casa y tal, pues ayer lo que hice fue hacer mi cama, y luego para la noche regué las plantas de la parte de abajo. Luego esta noche he dormido muy mal, yo no sé. Bueno, es que ya se está acercando la fecha y entonces pues parece que no, pero todavía me está afectando. Y entonces son días bastante malos para mí, pero bueno, vamos haciendo de tripas corazón. Pero vamos, que después de pasar un largo fin de semana bastante ajetreado, pues cuando llega a tu casa pues te da el bajón. Y eso es lo que me ha pasado a mí, aparte de eso. Bueno, pues nada, estoy haciendo la natilla porque lo que iba a decir, que no lo he dicho, es que iba a ir a comprar. Pero era ya tarde, ¿eh? Digo, mientras me preparo y todo, me va a dar a 12 uvas. Y yo ya que voy, ya voy a hacer varias cosas. Tengo que ir a... Creo que voy a ir a pagar. Tengo que ir a pagar otro viaje que tengo en pendiente, que es a Portugal. Y luego ir a comprar, tengo que ir a ver a una frutería que pasa que está bastante lejos de aquí de mi casa. Para ir andando, pues digo, yo voy andando, me doy un paseíto. Pero no, tendré que coger el coche porque quiero comprar cosas. Pues hay melones, a ver si está más barato que en el Mercadona. Aunque los melones del Mercadona salen muy buenos. Y muchas veces a lo mejor merece la pena comprar los melones, que esté bueno que tú te lo comas, a comprar un melón que cuando tú lo abras, pues no sepa nada. Yo, por lo menos, en mi opinión, ¿eh? Igual que la sandía y todas esas cosas, salen muy buenas, no sé. Y entonces, quiero comprar tomate, que los tomates son de aquí, de aquí, del pueblo que está aquí al lado, una aldea, que es de aquí de Azuaga. Ya se me ha ido la leche, ha empezado a hervir rápidamente. Me cago en la más, claro, si es que... La testa. Cabeza está fatal. Bueno, no sé lo que he dicho, no sé por dónde iba, no sé. Bueno, el caso es que ya mañana iré a comprar. Hoy voy a ver si termino, voy a limpiar lo que se ha formado en la cocina, porque he dejado no me ha dado tiempo de quitarle un poquito de volumen a la vitro y se ha derramado la leche, así que ahora tengo que limpiarla. Bueno, mi cosita, os dejo. Voy a seguir haciendo las natillas y bueno, ya os cuento. Bueno, pues ya tengo aquí las natillas hechas, la gelatina, ¿veis? Yo utilizo los botecitos, estos botecitos de paté. Estos son, por ejemplo, de una vez que compré un postre y venía con su tapadera. Ahora la tapo y lo meto en la nevera. Y ya pues, me lo tomo de postre durante el día, después de comer. Y luego, si muchas veces anoche tenía hambre, que no me quedaba dormido por el hambre que tenía y no quise comer nada. Pero bueno, te levantas, te comes una gelatina y ya está, te duermes mejor. Bueno, pues eso ya lo tengo preparado. Ahora ya vamos a comer, yo me voy a comer un huevo frito,
que me encantan los huevos fritos, con unas patatas hechas a la freidora esta de aire, que de verdad es que están buenísimas. Son patatas ecológicas porque me las ha traído mi hermano de su huerto y están buenísimas, están muy buenas, muy buenas. Y luego, y a mi hijo le voy a hacer, ahí hay un poco de sopa de fideo que me sobró de ayer, y le hago una hamburguesa también con patata, y esa va a ser nuestra comida. Y luego a la noche hice gazpacho, tengo gazpacho y ya está, y ya mañana salgo, ya mañana por la mañana ya, las rodillas las tengo mejor, no sé si lo he dicho, creo que sí lo tengo bastante mejor, así ya para mañana no me duele, no es que me duela, ya lo he dicho, no me duele, es la opresión que siento al andar, que a lo mejor, pues yo que sé, tengo un poco inflamada. Os voy a dejar y a ver lo que va surgiendo hoy, ¿vale? Pues venga, hasta dentro un rato. Hoy es jueves y acabo de llegar. Si oí un ruidito es de la freidora sin aire, que la he puesto porque ya es bastante tarde, son las 3 menos cuarto. Y bueno, mientras se va haciendo, yo voy enseñando la compra que he comprado. Mirad lo que me he puesto hoy, a ver si os gusta. Mirad, me he puesto este pantalón anchito. Y esta camisetita, que es de tirante, pero mirad, vengo más morenita y ya no se me notan los brazos tan feos como lo tenía antes. Así que digo, voy a aprovechar. Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado. Primero lo frío, como siempre más o menos. Comprado una de estas de avellana, uno de tocinito de cielo, uno de flan, aunque a mi hijo le gusta ayer la natilla que le hice, siempre le gusta más la que yo le hago, pero es que muchas veces no me apetece. Una de densia y otro de estos de proteína de fresa, requesón. He comprado una masa para hacer pizza. Uno de filete de boquerón. Esto va a ser lo que voy a comer esta mediodía con una ensalada. Vamos a ver ahí. Una de estas porras. Pues algún desayuno no tengo pan. Traigo unas porritas, es sin cambio. Fresas congeladas para hacer los batidos. Luego he comprado estos helados, a ver qué tal están. Este es de fresa y esto es de cacahuete. Almendón. Voy a probar. Lo que hice estaba muy bueno. No sé quién se lo voy a decir, estaba muy bueno. Lo voy a probar. Filete de pollo de estos finos para hacer los empanados. He comprado también pescado, que esto es merluza, un trozo ya lo tengo metido en la freidora de aire. Y más cosas de estas: frambuesa, salmón ahumado, jamón cocido para hacer las pizzas, pimiento,
Ya por fin había pimiento, esto lo voy a asar. Tengo una ensalada asada. Picota también había bajado un poco de precio, estaba a 4,46. Pimientos verdes, esto para freír. Un queso de estos tostados, que está súper bueno este queso, está muy bueno, esto es de mezcla. Lleva de cabra, de oveja y de vaca. Está muy bueno ese queso. Una natilla de anís. Unos codillos. Una ensalada de esta de la casa. Salchicha para lejos. Bueno, he comprado también estas algas con arroz, a ver qué tal están. Estas cosas no me hacen gracia, pero bueno, no me hacen gracia porque no lo he probado. Lo voy a probar a ver qué tal están. Y cebolla, esto es para mi casa, cebolla. Bueno, pues eso es una cosa. Y luego. Bueno, pues luego lo de siempre. He comprado leche, he comprado plátano, he comprado unas galletas que le voy a ir a. He comprado unas galletas, he comprado lejía, moniaco, naranja, agua, medio melón, tomate. He tenido que comprar este pepino porque ya no lo había de los otros. Seguramente le estará subido también, por eso no lo hay, porque cada vez que no hay algo es por eso. Y bueno, pues compraba este que no está, no me, a mí me gusta más el de aquí, el pepino nuestro, que este que es holandés, me gusta más. Pero bueno, como no había otro, he tenido que comprar pues este. Bueno, pues eso ha sido toda la compra que he comprado. Así que ahora voy a recoger esto, voy a ver cómo va lo de la fridora. Me voy a cambiar de ropa, pues si no me la mancho. Y bueno, pues ya os comentaré alguna cosita más luego. Por cierto, tengo un dolor de oído que llevo toda la mañana con dolor de oído. ¿Cómo eso? Para eso me tengo que relajar y no me relajo, pues sigue doliéndome. Bueno, ya luego os comento. Bueno, mis cositas, pues son las 10:10 de la noche y poca cosa tengo que contar. Mira, todavía se ve. Os voy a enseñar, mira que atardece. Más chulo. Eso es un atardecer, anochecer, es que ya no sé qué, porque son las 10 y 10 de la noche. Y eso que dice que a partir de San Juan va menguando los días, pero aquí todavía son las 10 y mira. Bueno, pues he salido esta tarde, no iba a salir, pero me ha llamado mi amiga y dice, vamos a dar una vueltecita. Digo, pues venga, vamos a dar una vueltecita. Hemos ido a los chinos y mira lo que he comprado. Me he comprado un botijo. Mira, me he comprado este botijo. Lo he echado agua para que se vaya ya quitando, para quitarle sabor a barro. Y luego le voy a hacer un. Antiguamente se decía un gorrito de crochet. Y aquí le voy a poner un picotito para meterlo ahí, para que no entren los bichos, las hormigas y cosas de esas. Y bueno, ya tengo mi botijo. Que decía mi hijo que, mamá dice, no hay botijo. Digo, sí que hay botijo, porque es que a nosotros no nos gusta el agua de la nevera, directamente de la nevera, está muy fría, no nos gusta tan fría. Pero claro, caliente también está mala. Y así que hoy lo he comprado, lo pongo luego aquí, no alto era en las corrientes. Antiguamente se ponían las corrientes de las casas para que estuviera fresquito. Así que eso es lo que he hecho. Bueno, pues ya está. Voy a despedirme. Quiero mandar un beso a todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir. Muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.